Mañana América hará su presentación oficial. El equipo de Felicio tiene varias novedades. América viene de ganar un torneo, o mejor, un cuadrangular frente a Nacional en territorio de los Estados Unidos. Escarlatas y Leones se han enfrentado en 17 veces. Los Diablos Rojos han ganado en 6 ocasiones, empataron en 7 y han caído en 4 encuentros. Los Rojos anotaron 27 goles y recibieron 19. La última victoria de América fue el 3 de febrero de este año. Para el debut en la Liga Águila, América podría tener en su nómina las nuevas contrataciones como el arquero brasilero Neto Volpi y el delantero panameño Joseph Cox. América llega de jugar sus dos partidos amistosos ante Nacional en Estados Unidos, donde igualó sin goles y venció en el segundo al conjunto verdolaga en definición desde el punto penal. América tendrá su debut en la liga mañana en el Estadio Pascual Guerrero ante Leones, juego que será a las 7:45 de la noche.